la Policía Nacional, Alcaldía Distrital, Personería y el Instituto Nacional de Bienestar Familiar llevaron a cabo operativos de control y prevención en las comunas 1, 2 y 3 en Barranca Bermeja, donde fueron rescatados 11 niños y fue capturada una mujer de 30 años por el delito de explotación de menores de edad y que en sus brazos tenía un niño de 22 meses que no pertenecía a su núcleo familiar. Así lo da a conocer el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. En el despliegue de la estrategia de protección a la infancia y adolescencia, de manera articulada y coordinada con entidades distritales como el Bienestar Familiar, Personería, Comisaría de Familia y Secretaría de la Mujer y Género, se desarrollaron operativos de control contra la mendicidad de menores, donde fueron rescatados 11 menores de edad y fue capturada una mujer de 30 años de edad de nacionalidad extranjera por el delito de explotación de menor de edad. Se pudo establecer que esta mujer tenía un menor de 22 meses que no corresponde a su núcleo familiar. En los diferentes semáforos de la ciudad se evidenció a través de los organismos de control la presencia de los padres de familia con menores de edad para pedir limosnas en las calles. De inmediato, los menores fueron trasladados al Instituto de Bienestar Familiar por la vulneración de los derechos de estos menores de edad. Operativos de control y prevención fueron desarrollados en las comunas 1, 2 y 3 de Barranca Bermeja, específicamente en los semáforos, donde pudimos evidenciar la presencia de padres de familia y mujeres que tenían niños menores de edad en estos lugares, donde pedían dinero a la comunidad que transitaba por el sector. De inmediato, los 11 menores rescatados fueron trasladados en protección para el restablecimiento de los derechos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Comisaría de Familia. Cualquier denuncia que ayude a proteger los derechos de la niñez puede hacerse a través de la línea de atención 123 de la Policía Nacional.